Antes de que el sol desaparezca detrás de los árboles, quiero hacer un video para que vean ustedes lo impresionante que se ve por el filtro que provoca la cantidad de humo que hay en la atmósfera, a tal grado que la atmósfera se ve totalmente blanca. El cielo, que debería de verse rojizo por el atardecer y azul por su claridad, está totalmente blanco por la cantidad de humo de los incendios forestales que están devastando los bosques de esta provincia, British Columbia, durante estos días. Se contaron este fin de semana más de 600 incendios forestales y 140 contabilizados fueron iniciados por tormentas eléctricas, por rayos que cayeron. Yo quiero hacer hincapié en una teoría de la conspiración que se ha hecho viral. No porque la crea, sino porque ciertamente tiene que ser meditada e investigada. Y es el hecho de que la gente cree que existen armas de energía directa que están provocando todos estos incendios alrededor del mundo. O sea, aviones militares como Boeing 747, drones y otros tantos que tienen instalados láseres, mega láseres, que producen un rayo tan poderoso que con un solo disparo puede iniciar incendios al instante. Yo sí creo que exista esa tecnología. No sé si realmente se esté siendo utilizada para tales efectos. Lo que sí sé es que el cambio climático es un hecho y las tormentas eléctricas siempre han existido aquí por la resequedad en el ambiente. No ha llovido nada. Durante el fin de semana, afortunadamente, llovió mucho. Vamos a cambiar esta última afirmación. Dejó de llover durante muchísimas semanas, 2 meses enteros. Es normal durante el verano en esta isla y en esta provincia. Esa resequedad provocó muchos incendios por muchas razones. Tormentas eléctricas, por la estática de la resequedad de la atmósfera y descuido humano. En cientos de ocasiones, colillas de cigarro siendo aventadas por las ventanillas de los automóviles o fogatas descuidadas en lugares prohibidos. Después de este fin de semana llovió y tranquilizó un poco los incendios, pero no fue suficiente. Yo vi hace un par de días, cuando fui a nadar al río, que ya todos ustedes vieron en un video que acabo de postear hace unos días, un río hermoso con unas fosas de hasta 20 metros de profundidad, que muy cerca de ahí, habiendo un incendio, pasaban helicópteros de carga impresionantes llevando en péndulo contenedores de agua para apagar esos incendios. Así de cerca los tenemos ya. Entonces es importantísimo tomar en serio esto, investigarlo por todos lados, no descartar nada, pero tener mucho cuidado y no caer en la conspiralocura. Piensen en ello.
Ice cold water.